Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Moreno Noticias Semanario Actualidad, día lunes 27 de noviembre del año 2023. Tenemos muchísima información para compartir a lo largo de este noticiero. Vamos a estar hablando de algo que les anticipé la semana pasada, porque ya lo venía leyendo desde el Twitter o X ahora de las cámaras empresarias del transporte. Esta semana ya están anunciando algunos recortes de servicio. Todavía no han especificado cuándo, cómo y en cuáles líneas, pero serían las líneas superiores a la 200, o sea que Transporte La Perlita estaría alcanzada. Hace un rato nada más, una hora atrás, hubo un nuevo comunicado reafirmando esto que les dije, y así que ahora dentro de un rato vamos a estar hablando de ese tema, por lo menos con los pocos datos que tenemos hasta el momento. Estoy esperando confirmaciones de Transporte La Perlita, algún vocero que nos informe si van a plegarse a esta medida de las cámaras empresariales, no del gremio, no de la UTA. Justamente tiene que ver con el pago de los subsidios. Bueno, vamos a estar ahondando en eso en el transcurso del noticiero y lo voy a dejar para el último bloque, a ver si me llega alguna confirmación en el transcurso de esta hora y media aproximadamente antes de entrar en el tema ese. Vamos a estar hablando también de un operativo que se realizó este mediodía, a las 11 de la mañana en realidad, en unos departamentos sobre la calle Saavedra, casi esquina Emilio Mitre, también, bueno, las cinco esquinas, Emilio Mitre, Aristóbulo del Valle, no, ay, se me fue el nombre de la calle, Alem, Aristóbulo, perdón. Entonces, Saavedra, esquina Emilio Mitre y Alem, bueno, allí se llevó adelante esta mañana un operativo en dos departamentos por trata de personas. Hubo cuatro chicas que fueron rescatadas de estar sometidas a la prostitución. Hay muy pocos datos, estoy esperando alguna confirmación más. La operación la hizo la gente de la repartición policial trata de personas, justamente, entre otras especialidades que tiene una división de delitos complejos. Así que vamos a estar hablando de eso muy por arriba, porque estoy esperando que lleguen datos. Hay un hermetismo, no hubo detenidos, por eso hay bastante hermetismo con respecto a la causa, así que vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también del programa Entre Lazos de la Municipalidad de Moreno, un programa muy importante que hay que difundirlo y darlo a conocer, y tiene que ver con familias de acogida de adolescentes, niños y niñas que están en hogares o están judicializadas su situación, para que transitoriamente sean albergados y contenidos en hogares. Hay una inscripción abierta para aquellos que puedan brindar y abrir sus brazos y sus corazones a chicos que no la están pasando bien. Vamos a estar hablando del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Se llevó adelante varias actividades, entre ellas una en Trujuy, que vamos a estar hablando, impulsada por la ONG Razonar, y también, bueno, otra organización que ahora se me fue, que las agrupa en realidad, que se me fue de la cabeza, pero ahora se las voy a estar contando. Vamos a estar hablando de los zorritos, los zorros de las Pampas, que nacieron en la reserva Los Robles de Moreno, una muy buena noticia. Vamos a estar hablando del manantial. ¿Qué pasa con el manantial? Bueno, estamos trabajando sobre un informe, estoy hablando con algunos especialistas, pero previamente vamos a estar mostrando lo que es el manantial hoy, ahí cerca de la presa Rollero. Bueno, tenemos muchísimo material, de algo me estoy olvidando sin ningún tipo de dudas, para ir desandando en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad, edición correspondiente al lunes 27 de noviembre del año 2023. Vamos con las vías de contacto y entramos de lleno en información. Facebook, Moreno Noticias Primera Edición, Semanario Actualidad. Twitter, @semactualidad. Instagram, Moreno Noticias _Primera Edición. TikTok, Semanario_Actualidad. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail,
contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Bueno, ahí compartimos las vías de contacto. ¿No están escuchando la radio, Semanario Actualidad Radio? Pueden bajar la app desde la... ¿cómo se llama? App Store. Google Store. App Store. Bueno, desde donde están las aplicaciones. Che, estamos pasando una música. El otro día escuchaba Fontova. ¿Dónde escuchás Fontova? No la escuchás en ningún lado. Obviamente es todo rock, pop y blues lo que transmitimos. Pero la verdad que hay temas que yo digo, esto tengo... Porque tenemos más de 1700 CDs, más de 1700 CDs, más otras músicas que hemos conseguido, que me ha brindado a lo largo de la historia Christian Poirier de la disquería Halloween, así que tenemos música para tirar al techo, muchas joyitas que suenan. Bueno, vamos con los datos del clima. ¿Cómo está el tiempo ahora? ¿Cómo va a estar los próximos días? Datos del Servicio Meteorológico Nacional con la estación meteorológica que está en el aeródromo Mariano Moreno. Indica que la temperatura a esta hora es de 27 grados, el cielo está despejado, la humedad del 36%, insoportable estuvo el día de hoy. La presión 1009,4 hectopascales, el viento sopla del este a 22 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros según el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué es lo que indica con respecto a los próximos días? Tórrido, se va a venir el verano, evidentemente. Según el Servicio Meteorológico Nacional, mañana, martes 28, la mínima va a ser de 19 y la máxima de 31 grados. Va a estar parcialmente nublado. A la tarde nos vamos a asar. Bueno, son épocas ya que empieza a levantar claramente la máxima. Miércoles 29 va a haber tormenta por la mañana. Estaba leyendo un mensaje de Virginia Rodríguez y no lo entendí, ahora lo voy a leer bien. Miércoles 29, la mínima 21 grados, la máxima 26. Tormenta por la mañana, lluvia por la tarde y por la noche. Un tema que me estaba olvidando. Mañana tenemos nota. Bueno, mañana tengo que ir a declarar en el juicio por el femicidio de Natalia Rocha. Tengo que ir a los tribunales de San Martín. Tengo que estar allí a las 9 de la mañana. Nos vamos con Karina Cereijo. Tengo, si volvemos relativamente temprano, hubo un incendio en el barrio San Jorge. Me quiero acercar para difundir justamente un pedido solidario. No sé si voy a hacer tiempo, porque después, pasado el mediodía, tenemos entrevista con nuestros representantes morenenses en los Juegos Panamericanos que se desarrollaron hasta ayer domingo en Chile. Hubo medallas para los cuatro representantes morenenses, hubo medallas para Nadia Báez, para Santiago Senestro y para Jonathan Aquino, que mañana seguramente, después del mediodía, falta definir bien los horarios, vamos a estar haciendo la entrevista. Y el día miércoles por la tarde vamos a estar hablando con la última representante que obtuvo medalla de Moreno, que es Lucía Montenegro. Así que, para recalcar entonces el gran trabajo que han hecho nuestras atletas en Chile. Así que mañana vamos a tener una seguidilla de notas, seguramente al menos dos vamos a estar pasando en el día de mañana. No me quería olvidar de comentarles eso. Para resaltar que tuvimos medallas que traen nuestros atletas para paralímpicos de Chile. Y clasificados creo que la mayoría para las paraolimpiadas. Mañana vamos a estar con mayor precisión. Bueno, el jueves 30 va a estar a pleno sol, una mínima de 20 y una máxima de 27. Viernes 1 de diciembre, chau, se está yendo el 2023. 19 la mínima, 29 la máxima, inestable, lluvias y tormentas durante gran parte del día. Sábado 2 de diciembre, la mínima 18, la máxima 28. Y el domingo 3, la mínima 17, la máxima 27 grados. Y a la tarde, mañana a la tarde, también tenemos un reconocimiento a nuestros héroes de guerra, en general Rodríguez. La UCIM, la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas, va a ser reconocida por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, que pidieron el salón de la Cámara Empresaria de General Rodríguez, así que lo van a hacer allí. Así que mañana tenemos una jornada muy ajetreada desde lo informativo. Vamos a estar ahora, les voy a estar contando algún dato más.
Bueno, vamos a comenzar este noticiero, perdón, hablando sobre el programa, para que lo tengo anotado aquí, y estuve haciendo otras anotaciones porque tengo que terminar de escribir un artículo y no encuentro tiempo, con el programa Entre Lazos. Es un programa que acompaña adolescentes, niños y niñas que están judicializadas su situación y que necesitan un hogar para ser contenido, para no ir a un hogar justamente del Estado o de una ONG. Hay una inscripción para que puedan recibirlos en los hogares morenenses a estos chicos. También dan algunos datos respecto al tema adopciones. Estuvimos hablando con Carolina Gaviati, que es la coordinadora y además abogada, coordinadora del programa Entre Lazos, con Erika Torres, que es trabajadora social, y con Abril Alderete, operadora social. Nos estuvieron contando los alcances de este programa de la siguiente manera, muy importante después para compartir cuando la subamos individualmente a las redes sociales. Bueno, el programa se llama Entre Lazos y tiene dos dispositivos, ¿sí? Un dispositivo que es que acompañamos procesos adoptivos, esto en conmemoración que vos decías del Día de la Adopción Internacional, y el otro dispositivo, que el que nosotros estamos trabajando fuertemente en la convocatoria, es Familias Solidarias, ¿sí? Uh-huh. La idea es esto, ¿no? Convocar a familias que puedan resguardar transitoriamente niños, niñas, adolescentes de Moreno. ¿Por qué? Hay una ley provincial, ¿sí?, que habla de la intervención en las niñeces y adolescencias respecto a vulneración de derechos, ¿bien? Cuando estos niños, niñas y adolescentes que un equipo evalúa que tienen que estar por fuera de su núcleo familiar para trabajar, ¿no?, la restitución de derechos, si no hay alternativa, es un hogar, ¿verdad? Este programa lo que intenta es que este tránsito en un hogar, en realidad, es familiar, de una familia, ¿no?, que es totalmente diferente, por más que en los hogares, haya una atención, un cuidado, no es lo mismo en un grupo familiar, ¿no? La atención cotidiana, la contención permanente, ¿sí? Entonces, nosotros, como programa, lo que estamos fuertemente convocando es a todas las familias de Moreno, ¿sí?, que son solidarias, uh-huh, que sabemos que en Moreno hay familias solidarias, y apelamos a eso para que estos chicos no estén institucionalizados, justamente. Claro. Porque, a ver si entiendo bien el espíritu. El espíritu es justamente revincularlos posteriormente, una vez que se salven las problemáticas que pueden llegar a tener, con su familia. Claro, sí, totalmente. Si esta familia muestra el mínimo cambio, ¿sí?, respecto de lo que dio origen a la medida de abrigo, claramente se trabaja a la vuelta, ¿sí? Entonces, por eso, siempre son familias que uno entiende que puede, si se trabaja un poquito, se puede restituir derechos, ¿sí? Es la idea que en ese tiempo transitorio y cortito estén en una familia. ¿Cómo es el proceso? Hay una inscripción, sí. Bueno, cuéntenos un poquito eso. Bueno, los requisitos es ser mayor de 30 años, género indistinto, no estar inscritos en el registro de adoptantes, en el UAGA, no poseer antecedentes penales ni deuda alimentaria, y sentir la intención solidaria de alojar, contener a un niño, niña y adolescente de forma temporal. Y contar con el tiempo y los recursos necesarios para afrontar el cuidado, ¿no? Cuando hablamos de temporal, bueno, la idea es cuando hablamos de temporal, ¿hay algún tiempo prefijado? Sí. Mirá, la realidad es que, formalmente la ley lo que estipula son 6 meses, uh-huh, máximo, ¿bien? Uno después entiende que administrativamente y judicialmente por ahí es un poquito más. Si todo va bien, a veces puede ser menos tiempo, y por ahí no es el retorno a la familia de origen, pero por ahí a la familia ampliada, no sé, un tío, un abuelo, ¿sí? La idea es esa. Por eso es tan importante que la familia, que familia es amplio, ¿no? Puede ser una persona, parejas igualitarias, ¿sí? Es amplio. Hoy familia, no podemos decir mamá y papá, ¿no? Ya está como, ya perdió en el tiempo, ¿sí? Y bueno, la idea es esta, ¿no? Que muestren intención de cuidado, ¿no? Después nosotros vamos a estar acompañando lo que es esto, ¿no? El cotidiano, la contención. Porque estos pibes, haber atravesado por violación de derechos, tienen situaciones de crisis, ¿no? Que hay que tener un montón. Y bueno, acá está el equipo, estamos nosotros,
justamente para esto, ¿no? Para acompañar cotidianamente. ¿Cómo articulan con la realidad es que, bueno, con la justicia, con el servicio local? ¿Cómo es la articulación que realizan? Sí. El que decide, el equipo que decide que este niño ni adolescente no esté en su familia transitoriamente, que es la última medida, es el servicio local. Uh-huh. ¿Bien? El servicio local lo que hace es avisar al juzgado de familia: con este niño ni adolescente vamos a hacer esta intervención porque tenemos que, digo, evaluar y trabajar con la familia. Bueno, en el mientras tanto el servicio local trabaje con la familia de origen, aquí nosotros acompañamos junto con las familias solidarias, esto, ¿no? El cuidado, el tránsito, lo que haya que trabajar de acompañar a esa niñez o esa adolescencia, ¿verdad? Digo, porque lamentablemente cuando hay vulneración hay que reconstruir, ¿no? Resignificar un montón de cosas, y por ahí eso es lo que más apostamos nosotros con la familia, esto, ¿no? Digo, que sientan esas ganas de poder cuidar, alojar, ¿no? Contener a ese niño ni adolescente. Y que no es por un fin de semana, que quizás esa es la confusión que se arma. No es una padrina, sino es una convivencia durante esos 6 meses. Es como si fuera un hijo más, por ese tiempo, ¿no? Por un tiempo corto, ¿no? Y es todo, ¿no? Lo que necesita, ¿no? Digo, no sé, si en la noche se despierta porque tuvo pesadilla, ese momento de contención, o si no quiere entrar a la escuela, bueno, trabajar. Todas estas cosas cotidianas que nos pasan con nuestros hijos, hijas y adolescentes, también, digo, la idea es esto, ¿no? Acompañar a estos adolescentes insertos en una familia que lo va a estar alojando transitoriamente. ¿Rango de edades? De los chicos, me refiero. De 0 a 18 años interviene el servicio local. Uh-huh. Y ahí, nada, es caso a caso y la situación que suceda, ¿no? Cada familia pone su disponibilidad. Claro, ¿no? Claro. Si son un grupo de hermanos, si es un solo niño o adolescente, y al rango de edad que está dispuesto a acompañar. Claro, que se siente como con ganas y con herramientas para poder cuidar. Por ahí hay gente que con bebés se siente cómodo, hay grupos de familia que se sienten cómodos con adolescentes. Eso es todo el proceso de evaluación que hace el equipo junto con la familia también, ¿no? La predisposición y las ganas, con qué grupo etario se siente como cómodo para poder acompañar. ¿Qué pasa? Digo, y acá hay una cuestión que es más que evidente. Nuestro departamento judicial solamente tiene 3 juzgados de familias, 2 en Moreno, 1 en General Rodríguez. Para una población, yo no le creo al censo, de más de 1 millón de habitantes entre los 2 distritos. ¿Cómo es la articulación? Digo, porque ahí te encontrás con un cuello de botella. Sí, es una realidad, ¿no? Del departamento Moreno General Rodríguez, ¿sí? La realidad es que para nosotros no es un obstáculo. Nosotros lo que hacemos es cotidianamente tratar permanentemente de que la articulación y el feedback con el espacio judicial esté, ¿sí? Digo, la idea es que los tiempos sean los necesarios, digo, y si hay un equipo como permanentemente, ¿no? Diciendo, che, acá hay que intervenir acá, hay que resolver esto, los tiempos judiciales por ahí se acortan. Ese es el compromiso del equipo, ¿viste? En que los tiempos sean los justos y los necesarios para ese pibe. El encuadre temporal, totalmente. Tanto para el juzgado como para la familia, que sepa que es temporal, justamente. Totalmente. Sabemos que va a haber un apego, pero que es por un tiempo este proceso. ¿Cuántos chicos están en el sistema? Sí, claro, en realidad no tenemos un dato preciso, ¿sí? Digo, nosotros que acompañamos por ahí niños en estado de adoptabilidad, tenemos como más esos datos, uh-huh. Porque en realidad es en la urgencia, digo, no te podría estipular cuánto, porque no hablamos con el local. Porque día a día se va sumando, se va restando, claro. En función de la urgencia. Sí, absolutamente. Actualmente dinámico. En el otro dispositivo... Actualmente en Moreno hay 45 chicos esperando por una familia, que eso sería la parte de adopción. Bueno, antes de entrar en la parte de adopción, sí, eso es porque ahora se los voy a preguntar también. Aquellas personas que quieran participar de este programa, ¿cómo se llama? ¿Entrelazos es este programa? Sí. Entrelazo y el dispositivo Familias Solidarias. Perfecto. Aquellos que se quieran anotar en Familias Solidarias en virtud de los requisitos que brindó Carolina. ¿Dónde lo tienen que hacer? Bueno, pueden comunicarse por teléfono al 0233-4669-120. Más despacito, es importante... Carolina, más despacito el teléfono, por favor. Bueno, decímelo de vuelta. Bien, de nuevo, 0237-4669-120. Perfecto. Es importante que dejen un número telefónico y su nombre, sus datos.
Porque, para que nosotras nos comuniquemos directamente. Porque ustedes hacen una entrevista. Otra opción, exactamente, hacemos una videollamada virtual, uh-huh. pero necesitamos el número para que directo el contacto. Perfecto. Bueno, otra medio de comunicación es el correo electrónico programaentrelazos@moreno.gob.ar. Gob con B corta. Y si no pueden acercarse, sí, B corta, exacto. Y todo minúscula. Y si no pueden acercarse al... Perdona que te interrumpa tanto, todo pero minúscula. Todo en minúscula. No, es verdad, tiene razón, la verdad. Vale la aclaración. Va, y decime, no, programaentrelazos@moreno.gob.ar, gob con B corta y todo. Perfecto. Y si no pueden acercarse presencialmente, a España 332 Moreno, que es la subsecretaría. Que está entre Dorrego e Independencia, si no me equivoco. Exacto, sí. Bueno, yo les voy a pedir después que me pasen por WhatsApp bien los números para así lo ponemos en la pantalla. Pasemos al tema de adopción. Perfecto, brevemente. Bueno. Ustedes son un dispositivo que también inscriben, contanos, cuéntenos un poquito sobre eso. No, en realidad, la ley provincial de promoción y protección de derechos también deja como una incumbencia a los servicios locales, a las subsecretarías de protección, que puedan acompañar los procesos adoptivos, ¿sí? Hay municipios que convengan y municipios que no. Moreno ha decidido, afortunadamente, sí, ¿no? Digo, ocuparse de este tema que es importante, que es el derecho de que todos los niños y adolescentes a vivir en familia, ¿no? Entonces, ahí, se afianzó este equipo este año, con un trabajo cotidiano muy fuerte. Lo que hacemos en principio es acompañar a ese pibe, esa piba que está transitando en un hogar, que ya está dado su estado de adoptabilidad. Esto quiere decir que el juzgado dice, este niño, esta niña adolescente, ya está en estado de adoptabilidad, ¿bien? Porque su familia no pudo trabajar o, no pudo revertir, no se pudieron restituir los derechos, ¿verdad? Ahí entramos a trabajar nosotros, que lo que hacemos es, cotidianamente, acompañar a ese pibe, esa piba o ese adolescente en la construcción de su proyecto adoptivo. ¿Qué es esto? Que pueda darse la oportunidad de vivir en una nueva familia, ¿no? Y pensamos cómo ellos quisieran que sea su nueva familia, ¿no? A veces algunos dicen, quiero una mamá, quiero un papá, o que tenga hermanos, o sí, dos papás también, o dos mamás también, todo eso se va trabajando en el cotidiano, y esto se va informando al juzgado de familia, ¿bien? Después, otra instancia es cuando el juzgado de familia llama a Ruaga y pide el listado de familia, ¿bien? Cuando se empieza a entrevistar a los postulantes, también nosotros estamos invitados a poder evaluar junto con el juzgado esa familia. Si esa familia tiene el perfil para contener ese niño o esa niña que venimos acompañando, ¿no? Que ya conocemos, que ya trabajamos, que ya entendemos qué cosa le gusta, qué cosas no. Y después, si va todo bien, acompañamos el proceso de vinculación, ¿sí? Con esos niños y adolescentes, junto con el juzgado de familia. Y entender que el proyecto es del niño, ¿no? Niño, niña, adolescente, que lo crea él en espacios de talleres, con juegos, siempre adecuado a su edad. Y me parece interesante que Moreno sepa que no es el niño ideal para esa familia, es la familia ideal para ese niño. Porque lo que hay que tener en cuenta es que ya con la ley nueva cambió el paradigma y el sujeto de derecho es el niño. Es el niño ni adolescente, totalmente, y eso se apuesta. Entonces nosotros también, es algo que tenemos a futuro también, el poder como sensibilizar a los morenenses de estos 45 niños, niñas, adolescentes que están en estado de adoptabilidad en los hogares de Moreno, esperando una familia. Y esto sobre todo, ¿no? Que son niños que tienen más de 5 años para arriba, ¿no? Hay algunos preadolescentes. Y está como toda esta construcción, ¿no? De que el niño preadolescente, el grande, trae su historia, y que esto, y que aquello. No, Y que no es que es un capricho que hay de 5 para arriba, sino que se agotan todas las instancias para que ese niño retorne a su familia, pero justamente coincide con la edad de 5 años porque es un proceso largo para ver si se puede construir o no con esa familia de origen. Claro. Estadísticamente, lo que nos informa de Ruaga es que en realidad 80-85% de las familias que están inscritas buscan bebés. Y el 80-85% de los niños en estado de adoptabilidad tienen más de 5 años. Entonces hay ahí como, ¿no?, un choque que,
que es difícil, ¿no? De poder hoy estar resolviendo la realidad de ese pibe, esa piba. Entonces la idea también de este programa es empezar a trabajar la sensibilización de Moreno, ¿no? De los morelenses, que tenemos pibes que están, nos están necesitando. Y que los adolescentes también se merecen una familia. Totalmente. Por último. Y necesitan. Por último, seguramente esta nota va a generar algún tipo de respuesta, digo, y los postulantes, ¿ustedes acompañan para inscribirlo? Porque también tienen que hacerlo en la justicia. Sí, nosotros asesoramos. Asesoramos a los postulantes, a los pretensos, en todo el proceso, y también tenemos un grupo mensual, cuando ya están con los chicos en sus casas, sosteniendo cuerpo a cuerpo con esas familias, porque a veces son procesos muy difíciles, o de cuestiones diarias con los chicos, que es una familia que se conforma nueva y hay que sostener esos procesos. ¿Y cómo se pone en contacto con ustedes? También por los mismos de las mismas que te dijimos. Los mismos los teléfonos y la misma mail. Sí, o si no, venirse acá a España, digo, 62, venirse, preguntar por entrelazos. Si no estamos, nos dejan un mensajito y nosotros nos contactamos inmediatamente. ¿Qué días y qué horarios están? De lunes a viernes, de 9 a 16. Bueno, ahí compartíamos lo que nos decía tanto Carolina Gaviati, Erika Torres y Abril Alderete, que son integrantes del programa Entrelazos, y hablábamos de dos dispositivos, del dispositivo Ahijando y del dispositivo Familias Solidarias, principalmente de este último. Hay que darlo a conocer, hay que difundirlo. Hay muchos chicos que están en situación, con su situación judicializada o en abrigo, sería tal vez el término correcto, que necesitan un lugar donde se le brinde contención, donde se le brinde amor, y para no pasar a un hogar convivencial entre varios chicos, digamos. Sería ideal ser acogido transitoriamente, temporalmente, como bien explicaban estas profesionales, por una familia. Aquellos que quieran interiorizarse con respecto al programa, igualmente lo vamos a postear en las redes sociales, lo pueden hacer llamando al teléfono 40237, ¿no? 466-9120, o escribiendo al mail programa Entrelazos, todo junto y en minúscula, con Z, entrelazos, y arroba moreno.gov.ar. Programa Entrelazos, sos con Z, arroba moreno.gov.ar. Y si no, acercarse a España 332, entre Dorrigo e Independencia. Es muy importante dar a conocer este programa, que se difunda y que haya familias solidarias que decidan anotarse para de esa manera poder recibir a un adolescente, a un niño, a una niña en su hogar durante un periodo de tiempo, porque siempre, digo, la nueva ley, ya no tan nueva, ya debe tener casi 20 años, de protección integral de los derechos del niño, cambió el paradigma. Hoy el sujeto de derecho es el niño, no es el papá ni la mamá. En esta cuestión de la disputa, cuando hay separaciones, no, el sujeto de derecho es el niño. Bueno, en ese paradigma nuevo, o ya no tan nuevo, bueno, se busca justamente la reinserción de ese chico en su familia, si están dadas las condiciones. Por eso es importante este tipo de dispositivos. Reitero el teléfono 0237-466-9120, programa Entrelazos, arroba moreno.gov.ar, o España 332, Moreno Centro, lado norte, entre Independencia y Dorrego. Bueno, antes de irnos a la pausa, reitero y reafirmo lo que tiene que ver con coronavirus. Muy importante tener en cuenta estos datos. Recomendaciones para mantener actualizada tu protección contra COVID-19. Si tenés más de 50 años, si sos una persona con inmunocompromiso, si sos una persona gestante, si ya completaste tu esquema primario, recordá aplicarte una dosis cada 6 meses. Si sos menor de 50 años con comorbilidades, si sos personal de salud o cumplís una función estratégica,
Recordá aplicarte una dosis una vez que hayan pasado 6 meses desde tu última aplicación. Si sos menor de 50 años y no tenés comorbilidades, recordá aplicarte una dosis por año. Los refuerzos son fundamentales para mantener una protección adecuada. ¿Dónde podés vacunarte? En Moreno, dispositivo de la Municipalidad de Moreno, perdón, En La Reja, en la Unidad Sanitaria Alto de La Reja, lunes a viernes de 8 a 12 horas, Pilcomayo entre Salta y Benito Juárez, en Trujillo en la Maternidad Estela de Carlotto, lunes a viernes de 8 a 17 horas, los sábados de 8 a 12 horas, Albatro 7225, esquina Massa. En Moreno Sur, en la Unidad Sanitaria Casasco, lunes a viernes de 9 a 16 horas y los sábados de 9 a 12.30 horas. San Pablo 2286, esquina Ambrosetti. En Cuartel Quinto, Dos Postas, en la Unidad de Pronta Atención 12, lunes a viernes de 8 a 13 horas o ruta 24 al 7800, esquina Conscripto Bernardi. En la Unidad Sanitaria Parque del Oeste, lunes a viernes de 8 a 12 horas, Perito Moreno 5451, entre Bonpland y Labardén. En Moreno Norte, la Unidad Sanitaria Los Paraísos, lunes a viernes de 8 a 12 horas, El Salvador 6626, entre Strauss y Valencia. En Moreno Centro, en el Vacunatorio Central, lunes a viernes de 8:30 a 16 horas, en el Polo Sanitario de la Municipalidad de Moreno, en el Nuevo Moreno Antiguo, Avenida Libertador 750, esquina Florencio Molina Campos, ex Güemes. En Moreno Centro, en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, lunes a jueves de 8 a 12 horas, Avenida Libertador 710, esquina Zarratea. Esas son las postas de vacunación en Moreno. Mensajes en YouTube. Don Ernesto Ibáñez, que da el presente. Dice: Saavedra entre Posadas y Rodó. Tenés razón, porque de ese lado Rodó es solamente una cuadra, pasando Martínez Melo, se convierte en Alem. Son las 5 esquinas donde hoy se produjo este allanamiento, durante un rato se lo voy a estar contando, por trata de personas, sobre la calle Saavedra, entre Rodó y Emilio Mitre. Allí, no, es Teniente Ibáñez, no es Emilio Mitre. Es Teniente Ibáñez también de ese lado, tenés razón con esto. Don Ernesto dice: si habremos jugado ajedrez con Cristian Poirier y también con Perotti en los veranos de pileta en Defe. Sí, bueno. Yo el otro día fui a comer, en realidad fui a comprar comida a la posta y estaba uno de los mozos, Carlitos, no sé el apellido, que era mozo de la viga hace muchísimos años atrás, cuando nosotros teníamos 4 de copas, cuando estábamos en 4 de copas, y los viernes a la noche nosotros jugábamos al dominó, con picante se ponía, se ponía picante el dominó, antes de cruzarme para 4 de copas y que tocaran las bandas y me sedujera una botella de whisky. Jugábamos al dominó. María Rosa Álvarez dice: hola Rodrigo, sujeto de derecho es el niño, los programas muy interesantes, pero cuando te contesta llévalo a una unidad sanitaria, pero si podés pagar un psicólogo, hacelo, porque el Estado no te garantiza la atención rápida. Tenés razón, y no solamente a nivel municipal pasa, María Rosa, sino también en la justicia, lo que estamos hablando continuamente de las cámaras Gesell y una sola perita psicóloga para todo el departamento judicial. Imposible que puedan trabajar de esa manera. Pensé que se había quedado congelada. Era YouTube, que Facebook que se quedó congelado. Paola Sosa dice: hola, hola Paola. Virginia Rodríguez dice: mi madre 85, le dije no existen CD. ¿Cómo que no existen? Tengo 1700, creo, el último raconto de CD. Y no sé si más. Y ahora debe haber como 300 y pico de vinilos. En algún momento, y seguramente en enero, que vamos a estar de vacaciones mentirosas, porque no creo que con la situación económica nos podamos ir a algún lado, vamos a hacer algún encuentro de vinilos. Tengo que cambiarle la púa a la bandeja que conseguí. Así que en algún momento lo haré. Bueno, vamos a hacer rápidamente la primera pausa comercial. En el próximo bloque seguimos con muchísima información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actual.
feliz, obvio que sí, muy contento. Bueno, es el primer cero kilómetro, contanos un poco tu recorrido automovilístico. En el 2016 he retirado también acá en esta planta el modelo anterior y este es el segundo, sí, el segundo. ¿Por qué Peugeot? Porque tiene es el confort que tiene, la calidad, es mucho más cómodo que otro auto. ¿Este es manual o automático? Automático. ¿Por qué automático? Decidí por el automático, no me parecía tanta diferencia entre el manual y el automático, y para experimentar un poco. ¿Has manejado automático o va a ser la primera vez? Es la primera vez, sí, estoy medio, pero es la primera vez. Bueno, a ver, dice que el que va al automático, al manual no quiere volver. Así me dijeron, todo el mundo me dijo, si es automático no querés volver al manual. ¿Para qué va a ser usado el auto? Para pasear. No para trabajar, no. No, para trabajar no. En particular para pasear. Sí. Disfrutarlo de la mejor manera. ¿Por qué Chatel? Chatel lo elijo, mirá, me queda muy cómodo, pues es gente muy responsable, fue todo muy rápido, son muy serios. Y nada, por eso. La comodidad que me dan. Que me han dado, me han tratado muy bien, como siempre, como en el 2016 y hoy también. ¿Quién te vendió el auto? Con el que tengo mucho contacto es con Juanfran, que está hace años acá, él ya está jubilado, creo. Sí, es casi que parte de la concesionaria, sí, parte del mobiliario. Sí, sí. Y nada, siempre que vine me lo han presentado, he charlado con él, hemos tomado café por medio y nada, la mejor. Desde que decidiste comprar el auto hasta este momento, ¿cuánto tiempo pasó? 10 días, no menos. Rapidísimo. Sí, fue muy rápido, sí. Nada, a veces un poquito la ansiedad es como que... Pero nada, fue rápido, todo muy rápido. A ver, el tema conectividad, porque hoy el tema del celular casi que te maneja el auto. Este modelo tiene eso. O sea, te plasma el celular en la pantalla. Sí, estaba viendo eso. Muy bien. La explicación del caballero que tenemos aquí... Excelente. La verdad que mil gracias. Creo que lo volví loco con el tema de la caja automática, pero bien, sí. ¿Recomendás venir a Chatel? Sí, siempre. La verdad que sí. Sí. Lucas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed, más salud, más vida. We'll be right back.
Facebook, Moreno Noticias, Primera Edición, Semanario Actualidad. Twitter, @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias, _Primera Edición. TikTok, Semanario, _Actualidad. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Estaba hablando con una fuente de transporte de La Perlita. Todavía no hay información, pero están contemplados en lo que les voy a estar contando dentro de un rato. Ahora tengan un poco de paciencia, que quiero confirmar algún dato más con otra fuente más, a ver si me responde. Si no, lo que pude averiguar hasta el momento. Vamos a comenzar este bloque hablando sobre lo que ocurrió el pasado día sábado en un salón de eventos que está ubicado en pleno corazón del Cruce Castelar, en la localidad morenense de Trujuy. Allí el colectivo Maravillosamente Enredadas, que contempla varias ONG, entre ellas Razonar, llevaron adelante una actividad recordatoria del Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y hubo testimonios muy fuertes. Realmente nosotros tuvimos un buen rato allí, la verdad que víctimas de intentos de femicidio, víctimas de abusos, fue terrible algunos de los testimonios que pudimos escuchar, y que lamentablemente muchas veces se... no sé si se esconden bajo la alfombra, pero al menos se minimizan el impacto. La verdad que terrible, una chica de 18 años, era terrible lo que contó. Increíble realmente. Bueno, pero estuvimos hablando con Elisa Solmirano, que es de representante de la ONU, y con Vanessa Rocha, que es hermana de Natalia Rocha, que en el día de hoy comenzó el juicio por su femicidio en el Departamento Judicial de San Martín. Vamos a compartir los testimonios entonces de Lisa Solmirano y de Vanessa Rocha. Sí, rescato, valoro, como se conversó recién en todos los testimonios, la valentía de estas mujeres para contar sus historias, porque es a través también de contar estas historias que se va desarmando un poco el círculo de violencia, a partir de también alentar a otras mujeres a denunciar, a reconocer que están siendo víctimas de violencia en sus hogares o en sus entornos laborales, o incluso violencia institucional, como mencionó también otra de las compañeras. Así que bueno, creo que sí, que es un día en donde vale concientizar a través de testimonios, y es una herramienta poderosísima también. A ver, muchas veces uno nota que es de lo discursivo, en la práctica falta muchísimo. En la práctica falta mucho, de hecho, bueno, la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más extendida en el mundo. Una de cada tres mujeres ha experimentado violencia alguna vez en su vida. Entonces, sí, sin duda falta mucho, faltan más políticas públicas, falta más articulación entre los distintos servicios para atender a las mujeres. Y también falta cambio cultural, falta prevención, porque sin un cambio, digamos, en la cultura que sustenta y apoya la violencia contra las mujeres, que la justifica, también es muy difícil transformar. Es muy interesante lo que contás, porque uno, por ejemplo, la lee a Pineda o a Rita, la misma Rita Segado, y ve que hay ciertas culturas en Latinoamérica donde está absolutamente naturalizado la violencia contra la mujer. Sí, lo que está naturalizado es esta organización del mundo en donde
se da, donde la supremacía del varón sobre la mujer está sustentada sobre argumentos que son, que digamos que son insostenibles, ¿no? Y que, digamos, cierta idea de igualdad de derechos humanos en la práctica no ocurre. Las mujeres aún siguen intentando que sus derechos sean respetados y que sean digamos, defendidos también, ¿no? Y garantizados por el Estado. Y creo que ahí, digamos, está como este entramado complejo en un fenómeno que es multidimensional y que bueno, donde el patrón, el arraigo cultural de la discriminación hacia las mujeres, la constitución histórica de la división sexual del trabajo es uno de los elementos también. En Argentina uno habla de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra con que los magistrados son... Sí, mayormente, bueno, son varones, sí, todos, exactamente. Bueno, es que este, digamos, lo que creo es que traes un tema importante que tiene que ver con la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, que también... Si no, la justicia siempre va a ser patriarcal. Claro, sí, además porque básicamente, digamos, las posibilidades de las mujeres acceder a ciertos espacios en donde, por supuesto... Sería mucho más fácil quizás defender o poner una agenda de género para alcanzar la igualdad, son los espacios más vedados, ¿no? El famoso techo de cristal o la imposibilidad de las mujeres de acceder a estos cargos, de participar en la vida pública, política y en ciertos, obviamente, sectores donde es mucho más masculinizado, como por supuesto el sector judicial, pero bueno, en general en la política, ¿no? O sea, tenemos la ley de paridad, pero aún, digamos, muchas veces las posibilidades de las mujeres de efectivamente decidir, ¿no?, en los gabinetes, en los ministerios, en fin, sigue siendo todavía muy magra. Sí, lo siguen utilizando como mascarón de prueba muchas veces. Claro, creo que ahí está el punto esencial, ¿no? De qué manera tener medidas de paridad que sean solamente maquillaje, sino que efectivamente las mujeres podamos tomar decisiones y sentarnos, digamos, en igualdad de condiciones con los varones. Bueno, justamente hablando de justicia patriarcal, estamos con Vanessa. Se van a cumplir 10 años. Son, si no me equivoco, 9 años y 10 meses del femicidio de Natalia Rocha. Sí, sí, exactamente. Y el lunes recién comienza el juicio. El lunes, sí, el lunes comienza el juicio del mayor. Claro, porque había uno condenado, dos condenados, ¿verdad? Dos menores condenados, sí, fueron condenados a 20 años. El que se sienta en el banquillo acusado, recordame, es Beto Piojo. Beto Piojo, Roberto Marteau, alias Beto Piojo. Bueno, contanos qué pudieron saber, porque ya se hizo un juicio, por lo tanto, creo que gran parte de lo que pasó fue clarificado ya. ¿Qué grado de participación tuvo este sujeto? Y yo creo que fue el principal, no sé cómo se dice, digamos, a mi sobrina la matan en la casa de él. Yo creo que él fue el responsable de todo, porque eran dos adultos y dos menores. La casa era de él y a ella, mi sobrina, la matan ahí, en ese lugar, la matan a golpes. Y bueno, después que pasó todo, nosotros estuvimos buscándola a ella 10 días. Y bueno, se quebró un testigo presencial. Y era menor en ese entonces, ¿no? Y bueno, y gracias a él fue que se supo toda la verdad de lo que había pasado. Bueno, como bien dijiste, el juicio de los dos menores ya pasó y nos queda este del mayor, que esperemos que sea una condena ejemplar y que sea perpetua. Natalia fue abusada sexualmente y fue asesinada. Su cuerpo fue arrojado en el arroyo Las Catonas, envuelta en la cortina de la casa de Beto Piojo. Exactamente, sí. Fue envuelta en la cortina de la casa de este hombre, Roberto Marteau, y bueno, la tiraron los cuatro en el arroyo de Las Catonas y además le prendieron fuego queriendo tapar toda evidencia que pueda haber en el cuerpo de ella. ¿Qué sienten ustedes como familia que hayan pasado casi 10 años para que a este sujeto lo puedan juzgar? Porque tuvo mucho tiempo prófugo, también lo atraparon, si la memoria me falla, en General Rodríguez, en el barrio Agua de Oro. En General Rodríguez, exactamente, ahí lo atraparon. Y se siente un poco de impotencia, un poco de desamparo también de parte de la justicia. Hemos ido a La Plata a pedir justicia en ese momento al ministro de Seguridad. Bueno, yo creo que ahí tuvimos un poquito más de ayuda, pero
hasta anterior a eso, la única que fue realmente acompañándonos fue Gladys Villalba con su equipo, y es más, ellos pusieron los abogados y todo. Así que bueno, nada, impotencia, pero a la misma vez esperanza nos da que pueda haber justicia. Buscan justicia. Queremos justicia y que la justicia sea ejemplar para que no haya más ni Natalia Rocha ni tantas mujeres como se vio hoy, que sigue habiendo. Bueno, ahí escuchamos a Lisa Solmirano y a Vanessa Rocha, tía de Natalia Rocha, cuyo juicio contra el mayor, contra Beto Piojo, contra Marteau, Marteau es el apellido, si bien digo, comenzó en el día de hoy. Mañana nosotros tenemos que ir, tengo que ir a declarar por el hallazgo del cuerpo de Natalia Rocha el 10 de enero del año 2014, y ahora tengo que chequear la fecha bien antes de ir mañana, a los tribunales de San Martín, porque nosotros lamentablemente estuvimos en el momento en que encuentran el cuerpo en el arroyo Las Catonas, a la altura del puente de la calle 2 de Abril, en el barrio 3 de Diciembre, una jornada muy calurosa, terrible. Bueno, estuvo como NN en la morgue judicial de General Rodríguez durante casi 10 días. El día que la iban a enterrar, se le rompió la camioneta de traslado, por eso demoraron un día más, y ese día fue clave para que el papá de Natalia Rocha se acercara con datos ya, porque son dos departamentos judiciales. Parece una estupidez, es una estupidez en realidad, que no haya o no había en ese momento un sistema compartido de búsqueda de personas, y lo pudo identificar finalmente al cuerpo, brutalmente golpeada, violada, asfixiada. Bueno, es terrible lo que arrojó esa autopsia. Hubo detenidos, hubo condenados, dos menores condenados, creo, y eso lo voy a chequear mañana, que uno no llegó a juicio porque se suicidó en los calabozos, si la memoria no me falla. Mañana lo voy a estar chequeando. Y bueno, este mayor Marteau, que se lo conocía como Beto Piojo, un ampón de poca monta de la zona de Bellavista, un delincuente claramente cruel y sanguinario, estuvo mucho tiempo prófugo y fue atrapado, si la memoria no me falla, juego mucho con mi memoria, en el 2017 en el barrio Agua de Oro de General Rodríguez. Bueno, hoy comenzó el juicio, así que mañana nos toca declarar a nosotros. Son tres jornadas, el miércoles estaría terminando, y la semana que viene, si no hay ningún inconveniente, el miércoles estaría conociéndose la sentencia. Si miércoles, jueves de la semana que viene, se estaría conociendo la sentencia contra este sujeto. Bueno, vamos a compartir ahora la nota que hacíamos con Gladys Villalba, Alejandra Gassman y Silvana Umpierres. Ellas integran este colectivo Maravillosamente Enredadas. Bueno, Gladys Villalba, una amiga de la ONG Razonar, llevaron adelante esta jornada en esta sala de eventos, en el corazón del cruce Castelar, sobre la avenida Caveri, casi Libertador, casi Ruta 23, donde conmemoraron, donde recordaron, la verdad que los testimonios terribles. También estuvo Emilia Leste, la mamá de Marcelito Antunes, que también una lucha terrible la de Emilia para llevar adelante justicia en el caso de su hijo, testimonio de víctimas de intentos de femicidio, de abuso, terrible, terrible esa jornada que se realizó en Trujuy, pero para exteriorizar lo que toca atravesar a muchísimas mujeres. Vamos a compartir entonces lo que nos decía Gladys Villalba, Alejandra Gassman y Silvana Umpierres, Maravillosamente Enredadas. Nada que festejar, como habrás visto, es una conmemoración. Al día de hoy, en Argentina, en este año, tenemos 275 femicidios. Digo, nada que festejar, nada que celebrar. Hay que seguir luchando, y ahora más que nunca, cuando por ahí hay personas que te dicen que vienen por nuestro derecho, nosotros lo que decimos, ni un paso atrás. Vamos a seguir luchando por nuestro derecho. Y por primera vez hicimos un evento, digamos,
en conjunto y demás acá en Trujuy, porque estos eventos generalmente lo hacemos o en Moreno Centro o nos vamos a las marchas al centro. Y creemos que hoy por hoy tenemos que empezar a trabajar en cada una de las localidades para, primero, sensibilizar a las personas, después visibilizar lo que está pasando y, sobre todo, trabajar en la prevención para que no haya más femicidios. Hoy, por suerte, nos acompañan muchas organizaciones, incluso está la Comisaría de la Mujer, con la que articulamos y que estamos siempre ahí trabajando juntas. Digo, la verdad que fue un evento muy emotivo. Está la tía de Natalia Rocha, que el lunes comienza el juicio del último femicida que no estaba enjuiciado porque estaba prófugo. Digo, eso también nos hace que encontremos un poquito de paz, porque sabemos que va a haber justicia por Natalia Rocha. Y bueno, enredándonos con estas mujeres maravillosas acá en Trujuy, tratando de que este movimiento en Trujuy vaya creciendo y cada día seamos más mujeres que trabajemos por otras mujeres. Tenés una remera que dice Mujer Maravilla. Sí, porque justamente mientras Gladys hablaba, pensaba lo interesante de este concepto de enredadas, ¿no? Y lo interesante también de este espacio para seguir explorando y desarmando lo que es la violencia de género, porque la violencia de género, por supuesto que el femicidio, estamos acá por los femicidios, pero hay muchas formas de violencia contra la mujer, sobre todo violencia psicológica, violencia simbólica. Por eso también nuestro espacio está enredado con diferentes actividades. Por ejemplo, yo estoy a cargo del ropero solidario con mis compañeras, en la que, bueno, visitamos a mujeres del barrio, a familias en situación de vulnerabilidad que también sufren violencia. Junto con la compañera Silvana estamos haciendo un trabajo enredado súper interesante que está creciendo un montón gracias a la solidaridad de muchas mujeres. Esto hay que decirlo porque podemos acercarnos a muchas mujeres del barrio para llevarles ropa, para llevar alimentos, para estar cerca, para acompañar. Bueno, gracias también a un movimiento que surgió a partir de la creación de un espacio que fue la Legión de la Mujer Maravilla, que fue elegida Gladys, entre otras mujeres. Y a partir de allí nos fusionamos y salió esto que, bueno, que es Me Maravillosamente Enredadas. A ver, Gloria dijo algo que es muy importante. Siempre pasó. Sí. Lo que pasa es que ahora se visibiliza. Hoy la mujer tiene voz, se le escucha. Sí, la idea también es nosotros propiciar que la mujer tenga voz propia y no nosotras hablar por ella, ¿no? Por eso en este lugar, en este espacio hoy, se le dio la palabra y se le dio el lugar a las mujeres para que pasen, para que den testimonio, que quién mejor que ellas que puedan contar lo que vivieron, ¿no? Hicieron performance también. Sí, sí. Bueno, te cuento un poquito cuál es mi rol dentro del grupo. Yo soy Silvana Umpierres, soy profesora de fitness y mi idea era utilizar el fitness, que es primero que es muy convocante porque convoca muchas, en general, mujeres. Entonces, la idea fue en un principio juntar mujeres a través del fitness y luego que estaban ahí hablarles del espacio e invitarlas. Y la verdad que salió bárbaro porque a través de esto hemos logrado que sean solidarias, que hablen, que cuenten y que se sientan rompieron contenidas. El caparazón. Exactamente, que se sientan contenidas, que es fundamental. Entonces, todo lo que pasa fuera del cuerpo pasa adentro. Si vos te empezás a sentir fuerte, también estás fuerte mentalmente, que esa era un poco la idea. Así que bueno, unidas a este grupo. A ver, el trabajo no es sencillo, no se puede detener. Hoy es un mojón más en una ruta, digo, no es el final de la ruta, tienen que seguir. No, por supuesto, nosotros seguimos adelante y es justamente esto, ¿no? Generando espacios, que eso es lo importante para que vengan, para que cuenten. Hoy pasó que una persona fue tan fuerte lo que escuchó y me lo pudo contar. Es alguien que yo conozco hace un montón y sin embargo, bueno, acá sintió que era el lugar correcto y pudo hablar conmigo. Entonces, eso es lo que necesitamos, que puedan hablar. Bueno, por último, si alguien se quiere acercar, alguna mujer está viendo la nota, es de Trujuy, es de Moreno, es de San Miguel, ¿cómo se pone en contacto con ustedes? No sé quién me lo quiere decir. Sí, tenemos un Instagram, justamente, que se llama Maravillosamente Enredadas. Ahí van a encontrar números de teléfono, pueden dejar mensajes a través del Instagram. Así que ahí enseguida les vamos a contestar y nos vamos a poner en contacto.
y si no también se pueden comunicar con Razonar, con la Asociación Civil Razonar, al 1156-220000, que es un número histórico donde las mujeres dejan su mensaje e inmediatamente las contactamos. Bueno, ahí escuchábamos lo que ocurría el pasado día sábado 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, esta actividad que se realizó en pleno corazón del cruce Castelar, maravillosamente enredadas, es el colectivo que organizó esta actividad. Testimonios durísimos realmente se compartieron en más de 2 horas de charla, debate, bueno, líneas de acción y demás. Así que muy importante, y estas notas como siempre van a estar subidas en las redes sociales para aquellas mujeres que necesiten ponerse en contacto, por ejemplo, con la ONG Razonar o con Maravillosamente Enredadas. También tenemos nota de una actividad que se realizó en pleno centro de Moreno con matices, pero va a ser un tema que vamos a estar abordando en el día de mañana seguramente. Vamos con mensajes, a ver si hay mensajes nuevos en YouTube. No. En Facebook, Sabri Rivero. ¿Hay paro de colectivo mañana? No. Vamos a estar hablando de eso dentro de un rato, pero ya para no crear ningún tipo de suspenso innecesario, no hay paro de colectivos mañana. Sí, anunciaron las cámaras que la situación se está poniendo más compleja y que es muy probable que esta semana haya recorte de servicio. Pero va a ser un tema que vamos a estar abordando en el último bloque porque estoy esperando alguna confirmación más, pero no hay paro de transporte público de pasajeros mañana. Muy atento con eso, digo, para no generar ninguna conmoción innecesaria, ni tampoco misterio, ni nada por el estilo. No hay paro mañana. Pausa y enseguida volvemos. Atendido. Si ves que alguien no puede levantar uno de sus brazos, presta mucha atención, porque puede ser un aviso de que se está produciendo un ataque cerebrovascular. También lo podés notar en la sonrisa. Si se cae para un lado o se cae para el otro, es una señal. El tercer aviso es la dificultad para hablar o entender con claridad. Paren las antenas. Presten atención. Reconocer estas señales puede salvar vidas. Activa el sistema de emergencia llamando al 107. La salud la construimos entre todos y todas. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli, 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Música con vos. Las 24 horas. En Semanario Actualidad Radio.
Materiales Nuciari. Soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y discos de corte. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal Colectora Norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención de lunes a sábados de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Pet Center Moreno, lo que tu mascota elegiría. Dale una buena alimentación a tus mascotas. Llámanos o mandanos un WhatsApp ahora, 11 34 60 5509. No dudes en consultar precios y envíos a domicilio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito, transferencias y mercado pago. Pet Center Moreno, alimento para mascotas. Ubicado en Nemesio Álvarez 289, Moreno Centro. Búscanos en Facebook e Instagram. Conoce nuestra tienda virtual. Pet Center Moreno, tiene todo lo que tu mascota necesita. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, arroba semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo primera edición. TikTok, semanario guión bajo actualidad. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario @gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad. Y vamos a compartir una nota de color. Necesitamos un descanso entre tanta situación compleja que tiene que atravesar nuestra sociedad y una nota interesante e importante también para destacar la importancia, el rol que desempeña la Reserva Natural Los Robles, porque la semana pasada, el día viernes, si la memoria no me falla, se detectó el nacimiento de zorritos de las Pampas, que fue capturada las imágenes por un guardaparque, y el día domingo, ayer, porque fuimos a la presa Arroyero, donde hubo una reunión de ONG ambientalista, que vamos a estar compartiendo el material esta semana, nos acercamos a la Reserva Natural Los Robles. Allí estuvimos dialogando con uno de los guardaparques que estaba prestando servicios el día domingo, con Esteban Telo, que nos contaba lo siguiente con respecto a los zorritos y las tareas que se están desarrollando en la Reserva Natural Los Robles. Bueno, en una de las recorridas de un grupo de la guardia de los guardaparques, las recorridas generalmente se hacen para controlar, para ver que no haya incendio, para ver los animales, hacer un registro. Se pudo registrar una camada de zorritos grises, el zorrito de las Pampas, común de la zona, con 7 crías. Que eso, justo lo que vos decías, es la base y el sustento de por qué esto es una reserva. Tenemos muchos animales que son nativos de acá, de la zona, y que a medida que va avanzando lo urbano van desapareciendo. Entonces, que la reserva, los animales se están reproduciendo, completando su ciclo, es un éxito. Porque quiere decir que tienen las condiciones necesarias como para sobrevivir y mantenerse en la reserva y prosperar. ¿Es el primer nacimiento que registran? Creo que sí, porque no hemos tenido, siempre registramos los individuos adultos, pero en el caso de zorritos me parece que sí, es el primer registro. Son autóctonos, por lo tanto son de la zona. Sí, el zorro de las Pampas, justamente, se llama zorro de las Pampas porque es de esta zona. Lo que pasa que
estamos en un corredor urbano muy grande, mucha población, a medida que nosotros avanzamos van desapareciendo. Entonces estos animales se terminan yendo. El zorro igualmente es un animal que se adapta muy bien a coexistir con el hombre. Por eso, por ejemplo, nosotros acá tenemos una zona de barrios privados bastante grande. Por ejemplo, en el Country San Diego tiene una población de zorros ahí. Y así en zonas de ese tipo donde el hombre no los agrede nada, los animales sobreviven. Se siguen reproduciendo. Lo que nosotros buscamos es que no solamente estén acá en la reserva, sino que puedan estar en otros lados, que la gente no les tenga miedo. Claro. Y ahí... ¿Se acercaron esos zorritos? ¿Qué te contaron tus compañeros? No, no, se los ve desde lejos. La idea siempre nosotros hacemos, incluso nosotros pusimos la noticia por la alegría que nos dio, pero no ponemos ni el lugar ni la ubicación justamente para preservarlos. No, no. Los animales son salvajes. Ellos los pudo registrar porque estaban afuera de la cueva. ¿Qué otros animales hay aquí en la zona que sean autóctonos también? Bueno, nosotros tenemos una población, tenemos una normativa que se hizo hace muy poquito para proteger el área, sobre todo porque tenemos, el zorro es un predador tope, que no tiene casi enemigos naturales salvo el hombre y los animales domésticos como los perros, que son un problema muy grande. Acá en la reserva tenemos un problema muy grande, que si ustedes vienen, por ejemplo, van a ver que se les dice prohibido en el ingreso con perros. No es porque no los queramos a los perros, es porque los perros matan a los animales silvestres. Es más, nos tiran a perros y acá tenemos una población de perros que estamos tratando de, no los vamos a matar, pero sacarlos para que no sigan matando animales silvestres. Tenemos el gato montés, que también tenemos una población no muy grande, pero están. Después tenemos comadrejas, tenemos lagarto vero, tenemos en aves acuáticas tenemos una variedad bastante grande, más o menos 30 o 40 especies diferentes. Tenemos cisnes de cuello negro, cisne blanco, gallaretas, pato sirirí, pato maicero marroflora. Hay una población, una biodiversidad muy grande. Y todo eso se conserva gracias al trabajo que venimos haciendo acá y la concientización, porque acá, por ejemplo, nosotros tenemos visitas todas las semanas de colegios y parte del mensaje que se le da a los que visitan el lugar es que, bueno, esto es una reserva, se les explica el fundamento de la reserva, por qué es importante la reserva, más allá de ser un pulmón verde, sino que también es un pulmón para la conservación de la biodiversidad, que eso es directamente beneficioso para nosotros, porque nosotros dependemos de la biodiversidad. Mientras más riqueza haya, nosotros vamos a tener una coexistencia y una vida mucho más saludable. Hoy tenemos el cambio climático, que justamente es producto del el mal manejo de los recursos naturales, de una visión sesgada de que la naturaleza es un objeto. No, somos parte de la naturaleza y si no aprendemos a coexistir, nosotros nos dañamos a nosotros mismos al dañar a la naturaleza. La intención de esta nota, más allá de compartir esta alegría del nacimiento de los zorritos, sino también es mostrar que hay a pocos kilómetros de lo que sea, digamos, de cualquier centro urbano. Estamos en un centro urbano. Moreno es uno de los municipios más poblados, densamente, y sin embargo todavía conservamos naturaleza. Que lo importante que es eso, que en cada municipio haya pulmones verdes en los que la biodiversidad se sigue desarrollando, que es beneficioso directamente para nosotros. Hoy, por ejemplo, hay grandes ciudades, metrópolis como Berlín en Europa, en Alemania, en la que hay poblaciones nativas de zorros, de gato montés, en ciudades muy desarrolladas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que hay que coexistir sin dañarlos y es importante lo que ellos producen en el lugar donde están, porque ellos trabajan o se desarrollan sin destruir. Entonces a nosotros nos beneficia directamente. ¿Ustedes hacen visitas guiadas? Sí, todas las semanas, sí, sí. Cuando se cruzan con alguna de estas especies autóctonas, la cara de asombro de las personas que están con ustedes debe ser impagable. No lo pueden creer. Igual siempre es un privilegio. Siempre que hacemos una guiada y se cruza un zorro, un lagarto o algo así, es un privilegio porque tienen que pensar que son animales salvajes que cuando nos ven huyen. Entonces cuando los ven y, sí, ahí se dan cuenta, toman conciencia de que es una reserva, que los visitantes somos nosotros, los dueños de la reserva son ellos. Entonces tenemos que conservarla como para poder seguir, primero, disfrutando de esto y segundo, que ir aprendiendo, ¿no?
de cómo coexistir sin dañarlo. Las visitas guiadas se hacen todas las semanas, diariamente, contame un poco eso. Claro, las visitas guiadas tenemos, durante todo el año se hacen visitas guiadas con colegios. Uh-huh. Los colegios se anotan y vienen con los contingentes y nosotros les hacemos una guiada por los distintos senderos. Después, los fines de semana también hay otras guiadas que salen de acá del centro de información que está acá adelante. De ahí se hacen guiadas para el visitante en general, que esos son los sábados y los domingos, y hay distintos horarios. Creo que hoy hay una a las 4 de la tarde. Y hay una visita que creo que es una de las más lindas que se hace, que es todos los meses, a principio de mes, generalmente aprovechamos la luna llena, cuando el calendario da que hay luna llena, que se hace los viernes y los sábados, y es en la noche, y es en la vera del lago, en el Museo Muñiz. Impagable. Sí, sí, porque esa es una visión de la reserva que en el día no la tenemos, la tenemos en la noche y se ve, bueno, ahí es una visión, es una visita más conservadora porque con poca gente, como para que se puedan ver no solamente el paisaje, sino que también los animales que están. Tengo una pregunta porque justo cuando llegaba estabas trabajando con sobremadera. Sí. Digo, van incorporando cuestiones sustentables también. ¿Qué es lo que estás dando talleres de qué? Claro, yo estoy dando un taller de talla en madera sustentable. ¿Por qué sustentable? Porque la sustentabilidad se basa en el uso de los recursos naturales sin destruirlo y que puedan usar las generaciones futuras. Entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar los árboles caídos o árboles que a veces tenemos que cortar por diferentes índoles. Esa madera, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se pudra? No, la aprovechamos y hacemos primero los talleres, el taller de talla, y hacemos estructuras para acá. Y de paso nos da la excusa para que el visitante pueda participar de lo que hacemos nosotros y no solamente aprenda a hacer un oficio o un arte, como veis lo que es las esculturas, que las van a ver muy pronto, van a ver varias esculturas que van a estar terminadas, que estamos terminando, sino que también aprenden de medio ambiente y hacer un uso racional del recurso maderero que tiene o una reserva, o lo podés hacer, por ejemplo, cuando haces una poda, ¿qué hago con lo que podés? ¿Lo quemo? ¿O lo puedo usar para hacer algo? La idea es que lo puedas usar sin destruir, ¿no? Siempre es eso. Y este es el primer taller que está hace un año, pero la idea es después hacer otros talleres que también, pero siempre con esa connotación que es que sean sustentables, racionales y que no agredan el medio ambiente. Es hermosísimo para venir a visitar, no se lo puede perder ningún morenense, por lo menos. La verdad que no, la idea es justamente que lo conozcan, que conozcamos cómo protegemos lo que no conocemos. Entonces, la idea es que para que se proteja el lugar, que lo conservemos y que siga y que las generaciones futuras lo sigan conservando, es que la gente venga y lo conozca. Sí, sí, sí. Es un lugar diferente de Moreno. Bueno, ahí compartíamos una hermosísima noticia con Esteban Tello, que es el guardaparques, el nacimiento de estos zorros de la Pampas, de las Pampas, que se supo la semana pasada en una recorrida, como bien explicaba Sebastián, que hacen usualmente los guardaparques para revisar que no haya incendios, que no haya basura. Lo que hacen tradicionalmente los guardaparques, pudieron detectar estos cachorros de zorros dentro de la reserva municipal. La verdad, y por eso digo, muchas veces, cal y arena. Nosotros resaltamos las cosas porque me quedé pensando, porque tengo imágenes pero no las bajé. Sí, las bajé pero no las edité. De Padre Fay. fuimos dos veces, sábado y domingo. Fui dos veces a la zona de la presa Rollero, el sábado al predio del SATSAI, del Sindicato Argentino de la Televisión, que se realizó la Copa Juliana Gómez, que es material que vamos a estar compartiendo este fin de semana, y también el día domingo, ayer fui de vuelta. Tengo imágenes sobre la calle Padre Fay, que hay sectores que están destrozados. ¿Qué va a pasar con la obra pública? Ahí estaba leyendo Infobae hace un rato, que hoy se reunió Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas de la Nación, junto con Guillermo Ferraro, que sería quien reemplazaría a Catopodis. Una señal a través, no hubo nada oficial, pero que Infobae obtuvo ante
voceros, fuentes cercanas a Guillermo Ferraro. Dice que estarían dispuestos a respetar los contratos vigentes. Ahora bien, hay contratos que están judicializados en Moreno, por ejemplo. Se va a llevar adelante, se van a seguir llevando adelante. ¿Qué va a pasar en General Rodríguez? Y es algo que planteaba el intendente Mauro García la semana pasada con respecto al puente sobre las vías del ferrocarril en el paso a nivel de Las Latas. Bueno, va a haber que esperar al 10 de diciembre y no sé si el 10 de diciembre habrá algún tipo de definición. Pero por lo pronto estuvimos transitando por la avenida Monsegur, porque va a ser avenida, doble mano, una está finalizada, el otro sector, vaya a saber qué es lo que va a pasar. Y también sobre Padre Fay, porque lo que pudimos averiguar, y vamos a ver si tenemos información del municipio en los próximos días, Padre Fay, porque no me acuerdo quién nos había escrito diciendo que se había levantado la loma de burro, bueno, es cierto, absolutamente cierto, lo tenemos filmado, y que iban a hacer un raspado del asfalto para hacer un reasfaltado, una obra que tendría que haberse en su momento haber ejecutado la garantía durante la época de Festa, pasó Festa en los primeros años de Mariel Fernández, se venció la garantía, la empresa dijo chau, gracias, nos revimos y la obra quedó ya con problemas. Hay sectores que el problema hidráulico nunca fue solucionado y que presentan grandes baches, peligrosos baches. Bueno, digo, eso me estaba acordando recién que estuve en la zona. También hicimos todo el recorrido del Camino de la Ribera hasta Avenida del Cañón. También lo tenemos en el sector cercano del Camino de la Ribera a del Cañón, sigue destrozado como desde hace años. Digo, más allá de este tipo de cuestiones, es importante este trabajo que se hace en la Reserva Natural Los Robles, por eso digo que Cal y Arena, porque yo que visito Los Robles hace más de 20 años, puedo dar fe que está muchísimo mejor que en otras épocas. La verdad, mucho más cuidado, mucho más organizado. El lugar de trabajo de los guardaparques, un poco mejor que gestiones anteriores. No estamos hablando de óptimo, pero un poco mejor. Está muy lindo el paseo costero, muy lindo. Había presencia policial el domingo, que estuvimos allí porque estuvieron ONG ambientalistas. Algunos datos que nos llamaron la atención, que vamos a compartir ahora inmediatamente. Otro que estoy averiguando y que le pregunté a la amiga Nidia Luzotto, que voy a leer el mensaje ahora porque después no sé por qué no la dejó publicar en Facebook. Ahí le pregunté a Cristian a ver si hay algún problema, porque algún mensaje hubo, pero me dice que no le deja entrar, no le deja escribir. Sí, yo también veo tres comentarios, Cristian, pero me dice Nidia que no. Que no puede escribir, puede verlo, pero no lo deja escribir. La verdad que no entiendo. Bueno, dice Nidia: hola Rodrigo, pregunto: ¿habrá institución que también reconozca, acepte y actúe en consecuencia sobre la violencia psicológica, laboral y hostigamiento desde mujeres jefas sobre empleadas del mismo género? No están insertas en estadísticas, pero hay unas cuantas. Sin dudas que se ve y reconoce peor la violencia en todo contexto del hombre por un machismo milenario y un sistema patriarcal, pero no se puede desmerecer el abuso de poder de mujeres en cargos desde jefe raso a cargos superiores. Escribo por acá porque por alguna razón por el Face no puedo publicar el escrito. No sé qué habrá pasado, ni idea, pero tenés razón. Yo creo que a medida que vaya avanzando estas cuestiones de género, van a ir algunas situaciones normalizándose, entre ellas esa de cuestión. María Rosa Álvarez dice: recorte de servicios, hoy viajé en el colectivo La Perlita recorrido 21, un coche nuevo que tiene en la puerta de atrás como un montacargas para subir una silla de ruedas. Estuvimos media hora varados en la estación porque el artefacto, que se supone que es nuevo, se trababa, no subía bien y después no dejaba cerrar la puerta. La verdad, una vergüenza. Y el municipio, otra vergüenza, que no multa a la empresa por el mal servicio. Para ellos somos animales y viajamos como tal. Lo que pasa con el tema del municipio, que es el cuento de el huevo y la gallina, básicamente. ¿Por qué? Porque la empresa te va a argumentar claramente, y con razón, hay que decir todo, que no pueden sumar colectivos porque no tiene autorización, no se lo habilita la provincia de Buenos Aires, y esto es cierto. Los colectivos, esto lo hablamos un montón de veces,
reitero, los colectivos es como un remis, digamos, el remis que es legal está habilitado, tiene una habilitación, tiene seguro de remis y todo lo demás y está habilitado. Lo mismo pasa con los colectivos, la empresa no puede sacar un colectivo porque se decanta y dice, uy, compré un colectivo, pongo un colectivo nuevo, no. Tiene que ser habilitado por provincia, de esa manera accede al subsidio del gasoil y de esa manera cuenta con la habilitación si hay y el seguro. Si hay un siniestro, el seguro lo cubre. En otras circunstancias, no lo cubre. Pero sobre eso vamos a volver en el próximo bloque. Estoy anticipando algunas cuestiones. Santiago dice... hola Rodrigo, buenas noches, soy Gori, muy buen programa, gracias Gori, ahora en el próximo bloque, no, en este bloque, al final de este bloque vamos a estar hablando con los pocos datos que pude obtener hasta el momento sobre lo que pasó hoy en el centro de Moreno. Juan Carlos Gómez, hola Rodrigo, en el barrio Parque también sacaron frecuencia y cuando pasó un colectivo luego de media hora de espera el chofer tuvo la generosidad, por no decir la puteada que le elevamos, de seguir de largo. De milagro, porque salgo bastante antes, llegué a tiempo al laburo. Saludos. Es todo un tema. La carterización del transporte público de pasajeros. Bueno, ahora en el próximo bloque vamos a estar hablando de eso. Don Ernesto, Axel pidió 150 millones de dólares para garpar aguinaldos. Provincia en quiebra, el nuevo precio le seguirá bajando guitas adicionales. No fueron 150 millones de dólares para... Sí, yo estuve leyendo un artículo, no sé si Infobae, Clarín, o dónde, o Telam, hoy, en algún momento de la tarde. Es para... Son 150 millones de dólares, 150 millones de dólares, para el año que viene, no solamente para transferir a los municipios para el pago de sueldos y aguinaldos, sino también para obras públicas. Es un global, no es solamente sueldos. Es más, el porcentaje de sueldo es bajo en virtud del préstamo que estaría solicitando el gobierno provincial. Lo que pasa, y bueno, acá también está la otra cuestión. Digo, durante la gestión de Armendáriz, como gobernador de la provincia de Buenos Aires de 1983 a 1987, eran 4 años los mandatos de los intendentes, de los gobernadores, 89. No, 89. Sí. O 87. Ay, me quedé la duda ahora. ¿Cafiero cuándo asumió? ¿En el 87 o en el 89? No, en el 87. En el 87. Eran 4 años de mandato del gobernador, según la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ahora me acordé porque Cafiero después compitió en la interna con Carlos Saúl I. Digo, desde el 87. Cuando Armendáriz asume como gobernador, no recuerdo por qué motivo, pero esto me parece que tuvo que ver con una cuestión... de presión, casi de extorsión de los gobernadores peronistas de las otras provincias hacia el presidente Raúl Alfonsín, tuvo que ceder la provincia de Buenos Aires puntos de coparticipación, que nunca los recuperó. Entonces, la provincia de Buenos Aires produce el 40%, esto lo dije también un montón de veces, el 40% del Producto Bruto Interno de la República Argentina, o más ahora, recibe de puntos coparticipables de impuestos 22, 23 puntos. ¿Cómo se subsanó esto durante la presidencia de Carlos Saúl? Con la creación del fondo de el fondo de fortalecimiento bonaerense, ¿era? No era fondo de fortalecimiento bonaerense, tenía un nombre similar, no me acuerdo ahora, que eran 2 millones de dólares por día, eran casi 700 millones de pesos dólares anuales. De esa manera, Eduardo Duhalde pudo llevar adelante mucha obra pública. Siempre la provincia de Buenos Aires, como ocurre en el municipio de Moreno, por ejemplo, necesita fondos adicionales enviados por un ente superior, en este caso la provincia por parte de la nación, para poder realizar obras. ¿Cómo se manejó este tema durante la presidencia de Alberto Fernández y la gobernación, la primera gobernación de Axel Kicillof, con el envío de fondos discrecionales por parte del gobierno nacional a través de aportes del Tesoro Nacional, ATN? ¿Qué es lo que va a pasar con el gobierno de Javier Milei? Bueno, gran interrogante, gran. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con la coparticipación de impuestos? Porque para poder modificar la ley se necesita que los senadores, principalmente, obviamente también la Cámara de Diputados, pero
mucho más complejo de senadores que voten una nueva ley de coparticipación que le otorgue nuevamente puntos a la provincia de Buenos Aires. Pero como la torta es estática, ¿sí? De un 100%, si vos le tenés que dar, no sé, por decir un número, 30 puntos a la provincia de Buenos Aires, hay otras provincias que pierden esos puntos. ¿Eh? Bueno, ¿quién lo va a querer ceder? Nadie. Entonces hay que buscar algún tipo de mecanismo con respecto al tema de la coparticipación en la provincia, porque se hace imposible de administrar la provincia de Buenos Aires. Aparte, ¿cuánto es la población de la provincia de Buenos Aires respecto al país? También debe andar en el 35-40%, no recuerdo ahora el número exacto, habría que ver los datos del INDEC. Es muy complejo, pero esos 150 millones de dólares no son solamente para pagar sueldos, es más, un porcentaje bajo sería para pagar sueldos y sobre todo transferencia a los municipios de la provincia de Buenos Aires, sino principalmente para lo que tiene que ver con obras públicas. Bueno, vamos a compartir, ahora nos vamos a hablar de Gori, de lo que pasó en el reparación histórica del conurbano. Gracias. Ernesto, sí, la reparación histórica del conurbano. Así se llamaba ese programa durante la gestión de Carlos Saúl y Eduardo Duvalde. Bueno, cuando fui el día sábado al predio del Sindicato Argentino de la Televisión, que tiene cerca de la presa Rollero, porque además del de La Reja, tiene otro allí donde están armando cancha de fútbol, me acerqué hasta el manantial. Está a metros del manantial, a 50 metros, la cancha del Satsai, de donde está el manantial. Bueno, el manantial está de esta manera. Sin cartelería, se robaron la cartelería. Absolutamente descuidado y seco. Ya nosotros el año pasado, ya habíamos hablado de la situación del manantial, que era una consecuencia de el fenómeno climatológico La Niña, que fue un periodo absolutamente seco. Bueno, la situación no mejoró. Sigue seco el manantial, el histórico manantial cerca de la presa Rollero. No hay una gota de agua que emane del manantial. Ahí estoy hablando con una especialista de la Universidad Nacional de Moreno, que están haciendo un trabajo, me estaba contando, en la presa Rollero, que va a ver estadísticas y que me va a estar comentando en la semana qué es lo que está pasando con el manantial. Porque, a ver, es una cuestión de las napas. Y yo sé que rápidamente van a echar, cuando publiquemos esto, echarle la culpa a Nestlé, que la empresa está absorbiendo todo el agua de las napas. Bueno, no tiene capacidad la empresa para vaciar las napas como se visualiza que están en la zona del manantial. Obviamente sacan agua, obviamente tienen un impacto en la napa, pero no este impacto, porque, a ver, el manantial se empezó a secar, o no empezó a emanar agua, con el fenómeno climatológico La Niña. Ya Nestlé estaba funcionando desde antes de esto. Pero bueno, digo, hoy el manantial está así. No tiene ningún tipo de cuidado por parte del municipio de Moreno. Desapareció el cartel que estaba allí en esos dos postes que se ve sobre la derecha de la imagen. Recordemos que también el manantial es un sitio de la memoria. Hubo fusilamientos, un simulacro de fuga, de enfrentamiento. Creo que eran militantes de Avellaneda. No pude encontrar el libro. Hay un libro sobre la masacre del manantial y no lo pude encontrar. No sé a dónde habrá ido a parar o si alguien me lo choreó. No lo pude encontrar. Estuve buscando durante el fin de semana, no lo pude encontrar. Bueno, también en un sitio de la memoria desapareció el cartel indicativo de que allí está el manantial. Pero además de esto, como les decía, el manantial está seco. Estas imágenes, reitero, son de este sábado.
y ya viene desde hace meses atravesando esta situación. Vamos a ver si podemos hablar con algún especialista. También estoy buscando un antropólogo especialista en religiones y sectas. Mirá vos cómo estamos, ¿eh? Estamos tapados de informaciones. Cuando se busca, hay información a lo pavote para ir compartiendo. Así que el manantial está seco. Vamos a compartir una información más, que vamos a ver si el sábado del viernes se puede llevar adelante, porque viernes de tormenta, según lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, y tiene que ver con el Día Internacional de Lucha contra el VIH, virus inmunoadquirido, ¿no? Si la memoria me falla. En Argentina viven alrededor de 140.000 personas con VIH y un 13% desconoce su diagnóstico, o sea, 13 personas de cada 100 desconoce que tienen el virus. Por año se notifican en promedio 5.300 casos nuevos. Las personas diagnosticadas con VIH deben empezar inmediatamente el tratamiento con medicamentos antirretrovirales. La medicación es gratuita y está garantizada por el Estado, las obras sociales y prepagas. Podés realizarte el test rápido en 20 minutos, tenés el resultado, es voluntario, gratuito y confidencial. Si el preservativo se rompe, se sale, se desliza o no lo usaste, pedí la profilaxis post-exposición, uso de medicamentos para reducir el riesgo de adquirir VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En caso del VIH, se debe administrar antirretrovirales dentro de las 72 horas de la situación de riesgo y tomarlas por un mes. Para acceder a dicha profilaxis y o realizarse el test rápido, podés acercarte a el Centro de Enfermedades Transmisibles, ubicado en la Avenida Libertador 750, Polo de Salud, Pabellón F, de lunes a viernes de 8 a 17 horas, a la guardia del Hospital Mariano Luciano de la Vega, Avenida Libertador 710, durante las 24 horas. También podés realizarte el test en cualquier unidad sanitaria cercana a tu domicilio. Un diagnóstico precoz y tratamiento temprano permiten que las personas puedan vivir muchos años con muy buena salud. Usá preservativo. Y este viernes 1 de diciembre, Día Mundial del VIH, jornada de testeo de VIH, el viernes 1 de diciembre de 10 a 14 horas, taller sobre promoción y prevención del VIH, vacunas de calendario nacional y COVID, vacuna antirrábica para mascotas, en la Plaza Mariano Moreno, Jolie 2699, frente a la Municipalidad. Organizado por la Dirección General de Enfermedades Transmisibles y la Secretaría de Salud y Ambientes del municipio. Vamos a ver si el tema de las tormentas anunciadas por el día viernes, para el día viernes lo permite. Bueno, vamos a hacer rápidamente la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando del tema del transporte público de pasajeros, los allanamientos que se realizaron en el centro de Moreno y también las cuestiones de seguridad que se trataron en el Consejo Deliberante de Moreno. Como vemos, un noticiero muy cargadito tenemos en esta edición de lunes. Pausa y enseguida regresamos. Esquina Pagano. Pagano Esquina Maipú, en el casco céntrico norte de Moreno. www.esquinapagano.com 11-3631-6724. Departamentos de dos ambientes a la venta, distribuidos en planta baja y cuatro pisos. Seguridad, salón de usos múltiples, ascensores, compra de pozo al precio más bajo del mercado.
esquina Pagano. Consulta por WhatsApp. No pierdas la oportunidad. Últimas unidades. 11-3631-6724. www.esquinapagano.com. Construye y financia Grupo SAC. Más de una década transformando el mercado inmobiliario de la región. Esquina Pagano. Pagano, esquina Maipú. En el casco céntrico norte de Moreno. www.esquinapagano.com. WhatsApp 11-3631-6724. Y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau, neumáticos y servicios. Avenida del Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-39-32-17-49. ¿Masa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Masa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. Si alguien no se mueve y no respira, estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Masa, ¿y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení por acá. No era lucha, Viloni. Cállate y presta atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Masa, como el tema de los VG. Pa, 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 stay the light, stay the light. Pa, 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 stay the light. Acordate, activar el sistema llamando al 107. Entrelazá las manos y presiona fuerte en el medio del pecho. Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Facebook. Moreno Noticias, primera edición. Semanario Actualidad. Twitter. @semactualidad. Instagram. Moreno Noticias, _primera edición. TikTok, semanario_actualidad. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11-50-55-69-11.
Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad. Romy Gutiérrez, ¿cómo andás? Romy querida, hola Rodri, el manantial, qué bárbaro, sí. Pero ya hace meses que está así, y no sé si un año, y no sé si un poco más. El fenómeno climatológico La Niña, vamos a ver si ahora que el Niño, ya hay tormenta anunciada el día miércoles, el día viernes todo el día, el miércoles tormenta por la mañana, lluvia por la tarde, si la memoria no me falla, mejora el jueves, pero nuevamente tormenta el día viernes, empiezan las napas a recibir más agua. Calculo que debe ser, estoy hablando con una especialista, estoy esperando que me confirme para hacer una entrevista para hablar con propiedad del tema. No con lo que yo presumo, lo que me marca la lógica, nada. No. Vamos a hablar con algún especialista, pero bueno, esperemos que empiece a nuevamente emanar agua desde el manantial. Nidia Luzotto dice, ya está Facebook, me deja visibilizarme nuevamente. Antes a ver qué habrá pasado. A mí me llama la atención, a veces le pregunto a Armanio, che, ¿podés escribir? Porque hay temas que nosotros sabemos que generan mucha interacción con el televidente, con el seguidor y demás, y que no hay comentario. A mí ahí en esos momentos me llama la atención. A ver, vamos, y acá entiendo lo que había preguntando Sabri Rivero, si hay paro de colectivo mañana. Haciendo gala de la irresponsabilidad periodística, lamentablemente, que ya nos tiene acostumbrado Crónica TV, porque ahí estuve indagando por qué Sabrina estaba tan preocupada por el tema del transporte público de pasajeros, uno de los conductores de Crónica TV anunció que mañana iba a haber paro. Porque se lo dijo uno que conoce a otro, que conoce a otro, que le cambie las ruedas a un colectivo de la línea no sé cuál. Entonces lo dan como un hecho. Es todo un tema cuando ocurre esto. ¿Por qué? Porque rápidamente la mala noticia, digamos, esta cuestión que tiene que ver con qué viajo mañana, se termina magnificando, potenciando y generando preocupación a muchos vecinos que tienen que utilizar el transporte público de pasajeros para ir a laburar mañana, para ir al colegio, para ir a hacer algún trámite, para ir a hacer alguna visita a un médico. Y lo cierto es que no hay paro de transporte público de pasajeros. Lamentablemente, digo, nosotros tenemos que salir a desmentir lo que dicen estos sujetos irresponsablemente, sin tener en cuenta, y primero, las máximas del periodismo, chequear, que es lo que estuvimos haciendo nosotros desde hace 2 horas y media cuando salió el comunicado de las cámaras del transporte público de pasajeros. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a compartir la información, como es Twitter, de las cámaras que agrupan a las empresas del transporte público de pasajeros. Aclaro esto y reafirmo esto porque es muy importante tenerlo en cuenta. Es AETA-ARG. El conjunto de las 5 cámaras empresariales de colectivos del AMBA comunican a la población la afectación de servicios que desde mañana se producirá en la mayoría de las líneas de colectivos del AMBA de jurisdicción provincial y comunal, líneas numeración 200 en adelante. Por lo tanto, Transporte de la Perlita estaría alcanzado. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Bueno, específicamente lo que emanó de estas 5 cámaras, que ahora te voy a decir exactamente cuáles son, es lo siguiente. Es un comunicado que está subido en las redes sociales. Las cámaras empresariales de colectivos del AMBA anuncian fuerte reducción de servicios en las líneas comunales y provinciales del conurbano. Fuerte reducción de servicios. Está fechado hoy, 27 de noviembre. Durante la semana anterior, y nosotros lo dijimos en el noticiero, durante la semana anterior anticipamos que la falta de pago de las compensaciones, subsidios al transporte, provocaría la reducción o paralización de servicios en la mayoría de las líneas provinciales y comunales que circulan en el AMBA. Al no haberse regularizado dicha situación, especialmente los más de 9.000 millones de pesos de subsidio de octubre adeudados, entre otros conceptos, informamos que, habiéndose agotado la capacidad financiera y los recursos de una enorme mayoría de las empresas, se empezará a afectar de tal modo los servicios con un agravamiento a medida que transcurra la semana,
con el consiguiente impacto para el público usuario. Según estimaciones realizadas por las cámaras, a partir de mañana, la mayoría de las empresas de estas jurisdicciones no podrán continuar prestando servicios en forma habitual, quedando paralizadas en la medida que agoten los recursos en forma progresiva para esta situación de fuerza mayor. Lamentamos esta situación ajena a nuestra voluntad, ya que no fijamos tarifa congelada desde agosto, esto también lo comentamos, ni actualizamos los niveles de subsidios desfasados a la fecha en 30% respecto a los costos reales de operación, ni somos responsables por el persistente atraso y mora en los pagos, que torna insostenible esta situación al combinarse todos los factores. Esta situación no es nueva y se viene agravando progresivamente desde hace varios meses, como se ha informado en reiterados comunicados y presentaciones formales a las autoridades, también medios de información, siendo que el propio público usuario percibe la pérdida de frecuencias, deterioro del parque móvil y empeoramiento generalizado del servicio, que se registra en paralelo con el aceleramiento de la inflación, desabastecimiento de insumos críticos y el atraso en el cálculo y pago de subsidios sin que las empresas tengan margen para sortear la acumulación de tantos obstáculos. Los operadores no hemos elegido el actual régimen de subsidios que abarca cerca del 90% de nuestros ingresos y hemos advertido reiteradas veces que se llegaría a esta situación de continuar un esquema de tarifas tan bajas y congeladas junto con subsidios mal calculados y además impagos, por lo que solicitamos urgente a las autoridades que cumplan el marco normativo vigente que asegura el financiamiento que permite la continuidad de los servicios, de manera de evitarle perjuicios al público usuario. ¿Quiénes lo firman? La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, sea, me acaban de pasar el teléfono del presidente, vamos a ver si hacemos tiempo mañana para hablar con él o pasado, Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor y Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires. Vos me podrás preguntar con muchísima razón qué pasa con Transporte La Perlita. Bueno, intenté hablar con algún vocero de la empresa. Pude hablar con trabajadores, con representantes de los trabajadores. Me dijeron los representantes de los trabajadores que ellos no tienen novedades hasta el momento con respecto a esta situación. Pero bien lo dice el comunicado de prensa que está subido en las redes sociales de esta agrupamiento de empresas, que es la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, AETA, en su perfil de X, ex Twitter, que cada empresa va a tener una realidad distinta. Entonces, ¿qué va a pasar con Transporte La Perlita? Por el momento no hay información. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente una reducción en el servicio, que va a ser progresivo y que puede derivar en algún momento en un lockout patronal. Es decir, que los que decidan cortar el servicio no sea un paro de trabajadores, sino desde las empresas que son propietarias de las líneas de transporte. ¿Se entiende? Digo, acá hay una cuestión que tiene que ver con el mal manejo y pésimo manejo de la información por parte de algunos medios de comunicación, y nuevamente hago eje en Crónica TV porque es lo que me están pasando cuando empecé a preguntar, che, ¿qué está pasando? Y me dicen, no, irresponsablemente, porque esto que les digo, un amigo de un amigo de un amigo del que cambia las ruedas de los colectivos le dijo que mañana iba a haber paro y esto tiraron, mañana hay paro, nada que ver. Que la situación es compleja, que esto que contaba, por ejemplo, María Rosa, que van a ampliarse las frecuencias, se van a ampliar las frecuencias, es decir, no es que va a mejorar la frecuencia, sino que va a haber, va a estar más distante en el tiempo. ¿Por qué? Por esta situación, por lo que nosotros venimos diciendo ya desde antes de las generales, que habían nuevamente congelado las tarifas del transporte público de pasajeros y que esto iba a terminar repercutiendo en el servicio. Bueno, pasaron las elecciones, el tema no se solucionó y hoy
hay una tensión latente. ¿Qué va a pasar con el tema de los subsidios? Porque hay una realidad, esto hay que tener en cuenta. Hoy en el interior de la República Argentina, en el conurbano de Rosario, de Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Misiones, en Entre Ríos, en Corrientes, en Santiago del Estero, en Catamarca, Mendoza, pagan, entre otras provincias, entre todas las demás provincias, pagan el transporte público de pasajeros un boleto cercano a los 200 mangos. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires está alrededor de 60 pesos? Creo que 56, pero no estoy jugando con mi memoria. Porque hay un subsidio. El gobierno nacional banca parte del pasaje. Entonces, de esta manera, no es que la empresa te está cobrando el colectivo lo que sale, sino te está cobrando un diferencial con respecto a el subsidio. Lo que pasa es que esa tarifa tampoco se actualiza. ¿Se acuerdan que venía hasta antes de las generales, los primeros días del mes, creo que el primero de cada mes, actualizándose la tarifa con respecto a la inflación del mes anterior al que había terminado? Bueno, hoy eso no venía ocurriendo. Y eso generó nuevamente un atraso en las tarifas. Y hoy las empresas, pues también hay que tener en cuenta que son empresas que quieren ganar guita, que el Estado tiene que controlar cuánto es la ganancia, claramente, porque es un servicio público, pero las empresas quieren ganar guita. A ver, si no, el Estado se tendría que hacer cargo del servicio. El Estado tendría que tener los colectivos. Hay algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen los servicios del municipio, porque no es rentable para ninguna empresa. Entonces el municipio se hace cargo del transporte público de pasajeros porque es un servicio público. Hoy está concesionado en la mayoría, en todos los distritos del conurbano, aquí en Moreno y en General Rodríguez está el transporte de La Perlita, y además está la cuestión de la carterización, que esto también lo hablamos un montón de veces y que tiene que ver con la concentración de las empresas. Si vos recordás, hace 30 años atrás o 40 años atrás, había una persona, un tipo que era dueño de dos o tres colectivos y que era llamado componente. Ese componente ponía a trabajar esos dos, tres, cuatro colectivos en una empresa, Mariano Moreno, por ejemplo. Y de esa manera había una diversidad de propietarios. Bueno, lamentablemente el proceso que se inició durante la gestión de Carlos Saúl I y que Moreno tuvo, y esto fue un motivo de discusión en su momento con Mariano Hues en el Museo de Bellas Artes, me acuerdo que lo estábamos persiguiendo a Mariano Hues, no nos quería dar nota porque se había enfrentado con Transporte La Perlita, que estaba apoyando la candidatura de Damián Contreras en aquel momento y que hablaba Mariano Hues de monopolio y todo lo demás, y nosotros le decíamos, pero a ver, los que permitieron que hubiera un monopolio del transporte en Moreno fue la gestión suya, de Mariano Hues, porque cayó la empresa Mariano Moreno, porque cayó la empresa Mariano Merlo Norte, porque cayó la empresa Mariano Moreno, que prestaba servicios en la zona sur y tenía uno de los recorridos más rentables, sigue siendo uno de los recorridos más rentables, que es el Rififi. Cayó la cooperativa Cuartel Quinto, cayó la cooperativa El Colmenar, y Transporte de La Perlita se terminó haciendo cargo de todos los recorridos. A ver, y esto fue una facilidad que le dio claramente la gestión municipal. Le guste a Mariano Hues o no le guste a Mariano Hues y a todos los funcionarios de aquel momento. Digo, yo conozco bien el tema, por lo menos bien en la génesis de los conflictos, porque trabajé en Mariano Moreno cuando empecé la universidad. Entonces conozco medianamente cómo era la estructura societaria en aquel momento, más allá de que Adusto, creo que se llamaba el componente principal, el que más colectivos tenía en la Mariano Moreno, Adusto o algo similar. Después había dueños de colectivos que de eso se fue perdiendo con la concentración. Digo, hoy la empresa, vos lo que tenés que tener en cuenta que es una empresa. Quiere ganar guita, los accionistas quieren ganar guita, quieren llevarse dividendos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Claramente, controlar que esas ganancias no sean siderales, que, porque es un servicio público, pero también hay que empezar a rediscutir el tema de las tarifas. ¿Se van a seguir subsidiando? ¿Hay que actualizar los montos? ¿Hay que habilitar más transporte público de pasajeros? Lo que hablábamos antes. Hoy, no me acuerdo exactamente, lo tengo anotado en algún lado, pero ponerle que
el gobierno nacional, pero creo que es alrededor de ese número, tiene habilitado 300 colectivos en Moreno para transporte de la Perlita. Si quieren sumar uno, tienen que sacar uno. ¿Se entiende? No pueden sumar el 301, porque de eso tiene que habilitarlo el gobierno nacional para que pueda obtener el subsidio al gasoil, si no te tienen que cobrar el boleto a 200 mangos de ese colectivo, y aparte para que el seguro lo pueda habilitar y todo lo demás, digo. A ver, no es un capricho. Nosotros en su momento, por eso intenté varias veces hablar con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio. Nos eludieron, nos pelotudearon básicamente en la Secretaría de Prensa del Ministerio, porque cuando vino Sergio Massa a inaugurar el puente Héroes de Malvinas, ya habían anunciado, ¿se acuerdan? Está en nuestro canal de YouTube, que iba a venir otra empresa de colectivos a Moreno. Cuestión que no ocurrió, que nosotros sabíamos que era Fulvito para la tribuna, y nosotros ese momento le preguntamos a Jorge D'Onofrio, la nota está subida en YouTube, qué pasaba con la habilitación de nuevos colectivos. Si se habilitan, creo que en su momento Miguel Dip, que es la persona responsable de controlar el transporte de la Perlita desde el municipio de la Secretaría de Tránsito y Transporte, nos habló de 100 colectivos más que estaría necesitando transporte de la Perlita para poder funcionar en un esquema óptimo, por llamarlo de alguna manera. Pero por eso te digo, esto es el cuento del huevo y la gallina. Todos hacen los boludos, nadie resuelve, y el que paga el pato de esta triste boda es el usuario del transporte público de pasajeros. Y nuevamente esta semana se va a complicar la situación, porque como bien reflejábamos, ya las cámaras del transporte están anunciando que ante la falta de pagos del subsidio van a empezar a recortar servicios. No hay paro, reitero, no hay paro. Y con respecto al tema de la carterización, que no lo terminé, digamos, ninguna empresa va a venir a Moreno a competir con Transporte de la Perlita, porque tienen dividida la zona, por eso está carterizado. Esto tampoco lo resolvió nunca el Estado, esto lo tendría que resolver el Estado. Una libre competencia, querés llamarlo. Bueno, lo que es cierto que también Transporte de la Perlita tiene vinculación con una de las principales empresas carroceras de colectivos de Sudamérica. Entonces, la empresa de, voy a decir cualquier distrito, Avellaneda, dice, che, qué interesante es ir a Moreno, se puede encontrar con la dificultad de conseguir las carrocerías para esos colectivos. ¿Se entiende esta cuestión? No es solamente una cuestión de voluntad política, por lo menos de abrir el pliego, sino de controles. Por eso te digo, todos hacen los boludos, todos miran para otro lado, nadie explica la situación, o las explican parcialmente de acuerdo a la conveniencia de cada uno, y el que se jode, ¿quién es? El que tiene que usar el colectivo todos los días. Creo haber explicado y haber que se me haya entendido lo que quise explicar a grandes rasgos, pero bueno, básicamente es eso. Tendríamos que hablar con algún especialista para que sea más preciso en la explicación, pero esto tiene que ver con investigaciones que hemos realizado, notas que están subidas en nuestro canal de YouTube y que tenemos que conocer. Mensajes en Facebook antes de entrar en el próximo tema. Nidia Luzotto, y bueno, nos quedaremos sin transporte de pasajeros si no es nueva esta situación. ¿Por qué no fueron quejándose fuertemente a tiempo? Ahora son todos víctimas, dan vergüenza. Lo que pasa, Nidia, que también, viste, te tienen que garpar del gobierno nacional. Entonces, ¿cuánta pirotecnia podés usar antes de las del balotaje? Especularon también los empresarios de transporte, claramente, por eso te digo, todos hacen los boludos. Mariela Casino, hola, buenas noches. ¿Alguien sabe si mañana hay paro? Lo acabo de explicar, Mariela. No hay paro. Los irresponsables que están diciendo en los medios nacionales, principalmente en Crónica TV, que hay paro, no hay nada. Nosotros estuvimos consultando hasta recién con distintas fuentes, no hay paro. A ver, claramente va a haber un recorte de servicio, como bien lo marca este comunicado de las cámaras empresariales, pero bueno, la irresponsabilidad de algunos generan conmoción, preocupación en los vecinos. Aclaro esto, digo, a ver, no hay paro por este motivo. No, a ver, si hay un hecho delictivo grave, seguramente se puede generar algún tema de paro. Esperemos que no vuelva a ocurrir, pero digo, por esta cuestión no hay paro. Recién acabo de hace
25 minutos en la pausa, acabo de hablar con un representante gremial de los trabajadores de transporte de La Perlita. De la empresa no me contesta absolutamente nadie. Santiago, 52 pesos con 96 centavos, y 59 pesos en Moreno se paga el colectivo. El Convenar se terminó vendiendo a La Perlita, hicieron un gran negocio con eso, dice el Gori Santiago. Bueno, vamos, y me fui con el tema, así que vamos rápidamente con un allanamiento. Pocos datos tenemos hasta este momento. Estuve toda la tarde tratando de conseguir más datos. Porque, interpreto por qué, y ahora voy a contar por qué. Porque hoy se llevó adelante dos allanamientos en dos departamentos ubicados sobre la calle Saavedra, al 292 y 296, creo que son, específicamente Saavedra, esquina Teniente Ibáñez y Rodó, a 4 cuadras del Palacio Municipal de Moreno. Ahí vemos la Guardia de Infantería que estaba custodiando estos lugares. La División de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense la que llevó adelante estos allanamientos en dos departamentos, donde la denuncia que manejaba una fiscalía, una ayudantía fiscal en realidad, que organizó la Fiscalía General a cargo de los doctores Elayes y Ley, recibieron denuncias de trata de personas, específicamente de prostitución, de mujeres obligadas a prostituirse. Cuando llegó la policía, según los datos que pude encontrar, muy escuetos, reitero, había 4 chicas ejerciendo la prostitución, 2 en cada departamento, y con clientes en el momento que ingresó la policía. No hubo detenidos, esto me explicó una fuente. Hubo solamente personas que se le recabaron los datos, liberaron a estas mujeres, que según lo que me contaba una fuente, estaban reducidas prácticamente a la servidumbre. En la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas de la Policía Bonaerense y Operaciones Complejas, Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense, que tiene sede en General Rodríguez. Ahí vemos los departamentos, 292, 1, 296, el otro. Y que las personas que están siendo sospechadas, que estarían identificadas, según lo que me contaba esta fuente, no se encontraban en el lugar y monitoreaban todas las operaciones a través de cámaras de seguridad. Por lo tanto, cuando irrumpió la policía, rápidamente advirtieron de la investigación de la justicia. Según lo que me contó otra fuente, las personas que regentearían estos lugares vienen de tener otros departamentos en el centro de Moreno que cada tanto son objeto de investigación de la justicia, por eso los desarman, pero rápidamente los vuelven a armar en el centro de Moreno. Uno de ellos me parece que estaba sobre la calle Aristóbulo del Valle, a 1.5 cuadras de la Municipalidad de Moreno. Bueno, eso fue lo que pasó hoy a las 11 de la mañana con el ingreso del área de delitos complejos de la Policía Bonaerense. No hubo detenidos, no pude todavía hablar con ninguna fuente judicial que me comentara un poco más con respecto a la investigación, así que si mañana tengo más datos, mañana voy a volver sobre el tema. Reitero lo que decía, entonces, estos allanamientos en dos departamentos, sobre la calle Saavedra, 296 y 292, entre esquina, las 5 esquinas, Rodó y Teniente Ibáñez, 4 mujeres liberadas, estaban con 4 clientes, entre comillas, y una investigación que está haciendo la ayudantía especial en pornografía y trata de personas de la Fiscalía General, que comanda el doctor Lucas Ollanarte, y tiene como fiscales a Jonathan Ley y a Celayes, según lo que pude averiguar. Muy poco, reitero, mucho hermetismo, porque las personas sindicadas
como quienes regentean estos lugares no fueron detenidas. Así que seguramente mañana voy a volver sobre el tema. Bueno, nos quedamos sin tiempo, en realidad que pretendo que dure no mucho más de 2 horas, ya llevamos 2:11 de noticiero, me quedaron temas, así que mañana vamos a estar abordando, mañana va a ser un noticiero muy intenso, hay mucha información que se genera tanto en Moreno como en General Rodríguez. Voy a leer los últimos mensajes, si es que hay, y nos despedimos. Mariela Casino dice gracias. Sí, Mariela, pero viste, este tema de la conmoción, a mí me preocupa, a mí realmente me preocupa, porque esta cuestión de que generan el vecino que se va a dormir, que se fue a dormir porque se tiene que levantar a las 4 de la mañana para tomarse el colectivo, se fue a dormir con el culo en las manos, básicamente. A ver si se tiene que levantar un rato antes, salir caminando y que lo choreen, ¿viste? Este tipo de cuestiones, la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación de no chequear y tirar lo primero que viene. Bueno, va a ser una época donde va a haber muchos bytes, como se llama ahora, muchas trampas, lamentablemente. La posverdad, todo este tipo de cuestiones que hoy está atravesando la sociedad, no solamente el periodismo, a mí me preocupa mucho, por eso hay que chequear la información. Nosotros no tenemos la verdad revelada, pero tratamos de confirmarlo con al menos 3 fuentes. El manual básico del periodismo. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad social. Soy nacido, criado y vivo en Moreno. Transito General Rodríguez desde mi más tierna adolescencia. Así que tengo un compromiso, porque lo que te pasa a vos me pasa a mí. Y me da mucha bronca que pase este tipo de cuestiones y nosotros tratar de decirle a la gente, che, no es tan así, va a haber quilombo en el transporte, sí, va a haber quilombo, si no garpa el gobierno nacional, va a haber problemas, pero tampoco salir a decir, che, hay paro, porque el vecino, ¿cómo viaja? Bueno, nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias, semanario Actualidad. Que tengan un feliz descanso, nos vemos mañana. Chau.